Los pacientes han andado muy bien, nos hemos coordinado muy bien con O'Higgins. Los pacientes los hemos estudiado en el fondo en tiempo récord. En 2 semanas, en el fondo, del paciente que llega acá al San Borja por primera vez, en 2 semanas después ya entra a pabellón. Y afortunadamente han andado muy bien los pacientes que hemos operado. Bueno, estamos súper felices porque realmente es una tremenda oportunidad. Es primera vez que esto se hace en el sistema público, con un convenio entre hospitales públicos. Y los resultados son mejorar la calidad de vida. Son pacientes jóvenes, donde estamos tratando de que puedan hacer su vida lo más normal posible. En los últimos momentos de que trabajó acá antes de operarse, tenía dificultad incluso para desplazarse y incluso le costaba trasladarse desde su casa hasta cualquier parte del campo, ¿sí? Y ahora es una persona total y absolutamente independiente, movimiento, es una persona acorde a su edad, pero el cambio es bastante notable. Nosotros nos sentimos absolutamente comprometidos con este programa piloto, que por cierto es la primera región en el país que hace un convenio con FONASA. Sabemos también que viene una segunda etapa y el Consejo Regional está dispuesto y llano a colaborar en estas iniciativas que son tan importantes como otras iniciativas en materia de intervención en nuestra región, sobre todo en salud. Este año ya tenemos aprobado dentro de nuestro convenio de programación entre el Servicio de Salud O'Higgins y el Gobierno Regional, y de paso agradecer también la intervención del Intendente Juan Manuel Masferrer y el Gobierno del Presidente Piñera para poder hacer la segunda etapa de este programa. Son 300 millones de pesos los que destinaremos a un trabajo en conjunto tan hermoso como el que ya se ha realizado para poder seguir mejorando la calidad de vida de más personas en la región de O'Higgins que sufren de Parkinson. Le doy las gracias al Hospital Regional, al Gobierno Regional, al Hospital San Borja, al Dr. Laguirre, al Dr. Aburgo, al Servicio de O'Higgins. Y gracias por todo, estoy súper bien ahora.